Hola, bienvenidos a las transmisiones de viernes de Tecnociencia. El día de hoy nos acompaña Julio Cerillo. Te damos la más cordial bienvenida a este espacio. El día de hoy nos trae una ponencia titulada Adicción a la tecnología, que es cómo enfrentarla. Entonces, invitamos a toda la comunidad a participar, a dejar sus preguntas, comentarios en el chat. En este caso, te cedo la palabra, Julio. Buen día. Buenos días, hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos este día. Y bueno, primeramente, pues quisiera hablarles un poquito acerca de por qué elegí este tema para presentarlo. En realidad, la tecnología, si bien ha sido de grandes beneficios para nosotros, también ha presentado o ha generado algunos conflictos, algunos problemas, por precisamente no saber utilizarla, no darle el uso adecuado para cada una de las necesidades que tenemos hoy en día, como es todo este proceso de digitalización. Entonces, como primer punto, me gustaría comenzar iniciando con esta introducción, como les comentaba hace un momento. Si bien estas tecnologías han facilitado el acceso a la información o han mejorado esta comunicación entre familiares, amigos o compañeros de trabajo, también nos han creado un problema dentro de los núcleos familiares, han generado algunos problemas, sobre todo, ya no ni siquiera económicos o de falta de atención, sino más es más un problema ya de una necesidad que ha generado la tecnología sobre nosotros. Y bueno, este tema o esta presentación se va a tratar justamente sobre eso, sobre qué es. ¿Cómo vamos a identificar estos factores? Y bueno, el cómo saber cuando una persona ha caído en este problema de las adicciones. Y en determinado momento también en cómo podemos enfrentarlas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces continuamos. Primeramente vamos a definir qué es la adicción. Si bien tenemos muy en mente que las adicciones por lo regular se refieren más al consumo de las sustancias tóxicas que son nocivas para nuestro cuerpo, para nuestra salud, también existen cierto tipo de adicciones que no necesariamente son sobre estas sustancias, sino también sobre algunas actividades o algunas cosas que realizamos. Por ejemplo, hay actividades que nosotros consideramos como comunes, como buenas hasta cierto punto, pero resulta que estas actividades pueden llegar a ser adictivas y pueden llegar a modificar nuestra propia salud, aunque pareciera que no lo son. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es en el caso del ejercicio. Hay muchas personas que por lo regular consideran que el ejercicio es bueno o es sano. Sin embargo, cuando se excede, cuando se sobrepasa la capacidad física de los seres humanos, entonces podemos caer en una adicción. Y esta adicción, por lo regular, tiende a terminar justamente en un problema de salud porque empiezan a inyectarse o empiezan a consumir sustancias para que les den más rendimiento del que el cuerpo lo permite. Entonces se convierte de una actividad sana en una actividad que tiende a ser dañina o nociva para el cuerpo. Bueno, la Real Academia Española define las adicciones como una dependencia o una necesidad de estas sustancias o de actividades, ya incluye la palabra o la frase de actividades que pueden ser nocivas para la salud y que afectan el equilibrio psíquico de las personas, es decir, del estado mental y emocional de las personas. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, existen diferentes tipos de adicciones. Las más comunes y las más conocidas son las adicciones a las sustancias, como el alcohol, el tabaco, la cocaína, la marihuana. Y un dato importante, un dato interesante es que, por ejemplo, los carbohidratos, ¿sí? Hoy en día ya se consideran como adicciones. La comida chatarra, las pastas, las harinas, curiosamente están jugando un papel en el tema de la salud, que ha sido muy complicado, muy difícil o muy importante de alerta sanitaria, porque estamos generando demasiado consumo de este tipo de alimentos. Pero ahorita lo que realmente nos interesa es atender a las adicciones conductuales. Estas adicciones conductuales
como lo mencionábamos hace un momento, son aquellas que han afectado la, digamos que la normalidad con la que lo hacemos y hemos generado esa necesidad de hacerlo constantemente o consecutivamente. Por ejemplo, en las adicciones conductuales tenemos el juego. Tenemos diferentes tipos de juegos, no solamente son las adicciones a los juegos digitales, sino también, por ejemplo, a las casas de apuestas, que eso está muy, muy marcado, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay una gran adicción a los juegos de azar. Y, bueno, en este caso ya se considera como un riesgo, un peligro, cuando se pone en peligro, se pone en riesgo la salud financiera de las personas. Y, bueno, tenemos otro punto que sería las adicciones al sexo. Si bien es algo natural como seres humanos, también ha llegado a volverse un conflicto entre nosotros como personas, entre las personas con las que socializamos y que siempre estamos pensando o estamos intentando, buscando la manera de tener esta actividad vaya en sus diferentes formas. Por ejemplo, también las adicciones a las compras. Hay estudios que han demostrado que si bien las compras de alguna manera ayudan o mejoran de cierta manera la autoestima dentro de la psique de las personas, también llega un punto en el que esta necesidad compulsiva de sentirse bien a través de las compras termina convirtiéndose en una adicción. Y lo vemos hoy en día, sobre todo con la adicción a las compras por internet. Vemos una reducción o una disminución en las compras en tiendas locales o en tiendas comerciales, y vemos esta necesidad constante de estar comprando en estos marketplaces que tenemos por internet, ¿no? A la modalidad de compro con envío gratis, o incluso en la compra de esto te puedes llevar, por ejemplo, este paquete o esta suscripción, ¿no? Entonces, esta tendencia que existe hacia las compras por internet no es nueva, sino simplemente cambió la modalidad de las adicciones a las compras tradicionales en las tiendas comerciales o en las tiendas locales y pasó simplemente a la digitalización. El problema es que ahora es más sencillo. Anteriormente, pues te tardabas un poquito más en ir a la tienda, en realizar la compra, en buscar, en comparar. Y bueno, al final pues terminas comprando, que ese es el objetivo principal. Pero por el otro lado, el hecho de tener el acceso a diferentes tiendas comerciales o a diferentes marcas dentro de estos marketplaces ha facilitado que la gente se vuelva cada vez más compradora compulsiva y afecte, si bien dos cosas: una, el problema financiero o económico, que a veces terminamos gastando un poco más de lo que nos costaría comprarlo en una tienda local, o bien, por el otro lado, generando solamente el ingreso o el movimiento económico en una sola sección o en una sola parte de tiendas claramente reconocidas. Siguiente sería la adicción al internet. Pasamos nuevamente al proceso de la digitalización. Anteriormente no era malo leer un libro, no era malo comprar una revista o tener una revista, tampoco era, se veía mal, por ejemplo, comprar este grupo de enciclopedias que muchas veces pues terminaban ahí en estantes, ¿no? que nunca se utilizaban. Sin embargo, con el acceso a internet tuvimos, digamos, que la ventaja o la fortuna de tener acceso a toda la información que quisiéramos. Sin embargo, como todo aquello que es nuevo, y el gran problema de las regulaciones que existen todavía para la información que se publica en internet, también estamos viendo un descontrol en la desinformación de lo que se publica o de lo que se
o de la información que se sube a internet. Entonces, no, sin darnos cuenta, estamos haciendo un consumo irresponsable de toda esa información que está ahí. Ahora, esta adicción al internet, si bien pareciera algo más por la información que hay, en realidad es al famoso tengo que estar conectado, ¿no? No necesariamente el hecho de que esté utilizando todo el tiempo el internet, sino simplemente es la necesidad compulsiva de necesito estar conectado, es decir, necesito tener esa conexión a internet. Hoy en día, por ejemplo, en las reuniones familiares, decían, por ahí normalmente preguntabas, oye, ¿me dejas pasar al sanitario? ¿No era lo primero que preguntabas? Hoy en día lo primero que preguntas es, ¿tienes internet? ¿Me puedes dar acceso a internet? Incluso pasan, por ejemplo, en los restaurantes, en los hoteles, en alguna actividad que tengamos en alguna zona o en algún lugar de la ciudad. Casi siempre lo primero que preguntan es, oye, ¿sabes si hay acceso a internet? Como si fuera algo estrictamente obligatorio que deberíamos de tener. A veces incluso pudiera llegar a decirse que más importante que el oxígeno, ¿no? No preguntamos, oye, ¿la zona está contaminada? ¿O la zona es sana o no es tóxica para respirar? Cuando a veces lo que más nos importa es, oye, ¿tenemos esa conexión a internet? Y bien, dentro obviamente del internet tenemos algunas otras cosas, como por ejemplo las redes sociales. Las redes sociales no son nuevas para quienes crean que tienen apenas unos 10 años dentro del mercado, dentro del mundo del internet o de la digitalización. No es así. Las redes sociales tienen ya muchísimos años. Para quienes recuerden, por ejemplo, ahí dentro de las primeras teníamos Hi-Fi, teníamos, por ejemplo, algunos chats muy conocidos como Messenger y, bueno, algunos Metroflow, no sé si en algún momento llegaron a conocerlo. Y, bueno, este tipo de redes sociales nos permitieron acceder o tener información un tanto personal sobre las diferentes personas, sobre todo de familiares o amigos, o incluso de personas que no conocíamos, teníamos el acceso a esta comunicación, ¿no? Pero sobre todo a la información. Y esa información que poco a poco se vino estandarizando y vino formando poco después lo que hoy conocemos como Facebook, que fue la primera red social que se globalizó. El objetivo inicial, al parecer, no era el llenarlo o el saturarlo de tanta información, sino simplemente de dar una carta de presentación de quienes se encontraban dentro de esa red social. Pero Facebook, al momento de estandarizarse como una de las primeras redes sociales con ese impacto global, generó algunos conflictos, como es la falta de regulación de información y la falta de privacidad. Entonces, ya no tiene el objetivo inicial, sino ahora se ha convertido en un problema de falta de seguridad. Entonces, toda esta información que encontramos ahí, para nosotros hoy en día es muy sencillo, si queremos saber o conocer acerca de alguien o de algún grupo o de alguna empresa o de algún negocio, casi siempre hacemos búsquedas directamente en sus redes sociales. Es decir, quiero saber quién es, cómo es, qué hace, dónde está. Y nosotros como personas estamos contribuyendo a que esa información mal utilizada se filtre dentro de la red en general, y que muchas personas tengan acceso a esa información. La adicción a estas redes sociales comienza con preguntas de ¿qué estoy haciendo? ¿Y qué está haciendo la otra persona o qué están haciendo las otras personas? Y hoy en día se ha vuelto más un problema cuando entramos con las preguntas de ¿qué pueden hacer este tipo de personas con la información que yo tengo o qué puedo yo hacer con la información que está ahí? Esa fuerte necesidad de tener
o de saber qué está pasando en el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo los demás? Y también esa necesidad de tratar de presentarse ante los demás con una, tal vez incluso con una forma o una lista o algunas características que puedan demostrar que a lo mejor soy lo que no soy. Y bueno, esta tendencia se ha vuelto ya una necesidad para muchas personas y esa necesidad se ha convertido poco a poco en una adicción. A veces ya no es tanto el publicar, sino nada más es el ver, ¿no? El problema con, bueno, uno de los problemas que yo considero dentro de las redes sociales es todas estas ayudas audiovisuales que han generado, por ejemplo, en el caso de los videos, en el caso de las imágenes, en el caso de los memes, sobre todo. Hay algún tema en particular dentro de la sociedad que a veces ni siquiera tiene que ver con nosotros y simplemente por, como dicen, esa espinita de querer saber qué está pasando, simplemente ingresamos y poco a poco va consumiendo, va acabando con el poco tiempo libre que a veces tenemos. Entonces, vamos a ir analizando algunas de estas adicciones, sobre todo y todo relacionado hacia la tecnología. Bien. Ok, antes que continúes, sí. Tenemos algunas preguntas en el chat y sí. Me gustaría que nos las pudieras responder en este intermedio, ¿va? Sí, justamente, te mandan muchos saludos, literalmente tus estudiantes en cuestión. Hola, muy buenos días, a Aurora. Náceres, buen día, saludos desde la bella Ciudad de México, etcétera. Chucho Ramírez pregunta, ¿cómo se regula este tipo de adicciones y qué instituciones pueden apoyar para quitarnos este tipo de adicciones? Es lo que pregunta Chucho Ramírez. Ah, ok, bien. Ahorita en un momento voy a llegar a esa parte. Ok. Pero si quieres dejamos pendiente esa pregunta. Igualmente, Chucho Ramírez pregunta, ¿cuánto es lo recomendable o consideras que deberíamos de utilizar una red social? Veo que hay redes como TikTok que nos enganchan y a veces no puedes dejar de ver videos. Ah, sí, justamente también voy a contestar esa pregunta, también un poquito más adelante. Ok, te dejamos continuar, Julio, y nos puedes responder en la presentación, ¿vale? Ok, sí, continuamos y voy a tomar justamente muchos de estos temas. Yo sé que surgen en este momento algunas dudas, pero me gustaría continuar y con muchísimo gusto me gustaría contestar cada duda que tuvieran. Bueno, continuamos. Efectivamente, la adicción a la tecnología se puede dividir o subdividir en algunas secciones. Por ejemplo, lo que comentábamos hace un momento, la adicción al Internet no es tanto al que pueda yo consultar o necesite consultar información en Internet, sino el hecho simplemente de estar conectado. Otra de las adicciones muy frecuentes es el teléfono móvil. En el caso del teléfono móvil, yo le preguntaba, por ejemplo, a muchos de mis usuarios, muchos llegan incluso con una mejor experiencia en el uso de un teléfono, incluso que su servidor. Y esto me causó algunas dudas y estuve investigando un poco y estuve haciendo algunos cuestionarios con los usuarios y con algunos otros grupos que tengo. Y llegué a la conclusión de que la adicción al teléfono móvil se generó principalmente por dos razones. Una es el acceso al Internet y el otro es porque al ser de menor costo que, por ejemplo, una computadora, es muy fácil tenerlo. Es muy fácil perderlo también, pero es muy fácil tenerlo. Hoy en día, quien no tenga un teléfono móvil, específicamente un smartphone, digamos un teléfono inteligente, curiosamente se siente incompleto, se siente fuera de la sociedad. Entonces se volvió al principio una moda, después se convirtió en una necesidad y posteriormente estamos en el proceso de esta adicción de tenerlo, ni siquiera de utilizarlo, ¿no? Sino de decir, tengo un teléfono y lo tengo aquí a un lado, lo tengo en mi mano
me duermo con el teléfono, me despierto y lo primero que hago es tomar el teléfono, aunque no necesariamente lo necesite, ¿no? Algunos psicólogos recomiendan que quitemos el teléfono móvil, que lo alejemos de nuestra cama, incluso hay quienes tienen el mal hábito de ponerlo debajo de la almohada o dormir casi casi sujetado del teléfono. Nos recomiendan que en lugar de un despertador del teléfono móvil que ya viene incluido, utilicemos mejor un despertador tradicional y que lo alejemos. ¿Por qué? Porque justamente nos creamos estos hábitos de simplemente tenerlo, ¿no? De que esté ahí, aunque no necesariamente lo estemos utilizando. Ahora, en el caso de los juegos, sabemos que la digitalización generó esta transición de los juegos tradicionales a los juegos digitales, es decir, de los juegos que anteriormente utilizábamos como damas chinas, como ajedrez, como cartas, algo un poco más tangible, pasaron a ser digitales. Al momento de hacerlos digitales, pasaron curiosamente dos etapas. La primera, en la que no teníamos internet, y esos juegos tenías que conseguirlos a través de discos, a través de disquets, a través de memorias, y todo estaba instalado de forma local dentro de nuestras computadoras o bien dentro de los teléfonos móviles. Pero con el acceso al internet, ahora necesitamos casi en la mayoría de los juegos el acceso a internet. Y de ahí viene nuevamente la tendencia o la necesidad de tener esa conexión a internet, ¿no? Hay juegos que te dicen, si no tienes conexión a internet, no lo puedes utilizar. Entonces se vuelve un círculo vicioso el que tengamos el juego, pero aparte que necesitemos esa conexión a internet. Y como lo mencionaba hace un momento, las redes sociales. Las redes sociales se volvieron adictivas justamente en el punto en el que dejó de convertirse en una forma de socializar, en una forma de interactuar con personas que no están cerca de nosotros, a esta forma, a esta nueva forma de saber qué está pasando con los demás. Lo podemos ver muy claramente, por ejemplo, con nuestros familiares. Nos enteramos a veces más de ciertas situaciones o de ciertas cosas a través de las redes sociales que el hecho de tomar, por ejemplo, una llamada, de acercarnos o de en una cena o en una plática o en una comida, tengamos esta conversación, esta interacción de qué puede estar pasando con esa otra persona. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, pero tenemos más esta información en una red social que directamente entre personas. Y justamente ahí es donde surge el problema de las redes sociales, ¿no? Que si bien es una forma de comunicarse, también ha reducido la comunicación dentro de los círculos más pequeños. Y finalmente las adicciones financieras. Hace aproximadamente unos 2 años, justamente antes del inicio de la pandemia, comenzó una ola de publicidad respecto al trading y sobre las aplicaciones financieras, en donde, por ejemplo, teníamos la compra de acciones, o en este caso los famosos Bitcoin, que vinieron a repuntar. Y estas adicciones a este tipo de aplicaciones o a este tipo de nuevas modalidades también ha generado una adicción, y muchos la asocian principalmente a los juegos de azar. Si bien la economía no es un juego, sí se utilizan, por ejemplo, ciertos modelos predictivos para saber en qué momento algo va a valer más o va a costar menos. Sin embargo, estas aplicaciones de conocer en cómo se encuentran las finanzas o cómo se encuentran el valor de nuestras acciones en un grupo muy especial o muy específico de personas, ha generado justamente esta adicción, esta necesidad de estar constantemente quitando, retirando, moviendo esas acciones financieras. Y más allá de afectar el mercado, simplemente es esa necesidad psicológica del ganar, ¿no? Y por eso es que se asocia mucho con la parte de los juegos. Continuamos. Bien, y creo que esta parte es la que tal vez a muchas personas les interesa. ¿Cómo saber si una persona es adicta a la tecnología? Curiosamente, estas seis puntos
no están específicamente asociados a las adicciones a la tecnología, sino que son generales, es decir, esto aplica para cualquier tipo de adicción. Entonces, si alguno de ustedes o de los que nos están escuchando logran identificar tres o más de estos criterios, significa que hay un problema, que hay una alerta en relación a si una persona es adicta o no. Tenemos, por ejemplo, el fuerte deseo, la necesidad de consumir. Y obviamente al consumir nos referimos al utilizar. Como son, digamos que criterios generales, los podemos aplicar tanto al consumo de sustancias como a la realización de una actividad. Entonces, tenemos el fuerte deseo o necesidad de consumir o de realizar esta actividad. Tenemos dificultades para controlar dicho consumo. Por ejemplo, en el caso de la tecnología es no puedo estar o no puedo vivir sin el teléfono, ¿no? Si bien sirve para comunicarnos con familiares, amigos, también se ha vuelto un conflicto, ¿no? Porque entonces, si no tengo el teléfono, hay personas que presentan cuadros de ansiedad o de estrés por no estar cerca del teléfono. También tenemos, por ejemplo, lo que comentaba hace un momento, este síndrome de abstinencia, es decir, cuando no lo tengo, tienen esos cuadros de, digamos que de frenesí, de por qué no lo tengo, lo necesito, dónde lo dejé, ¿sí me explico? Es un poco difícil controlar esa necesidad, en este caso, sobre todo primeramente del dispositivo y después de lo que contiene ese dispositivo. También generamos una tolerancia. ¿Qué quiere decir? Cada vez lo consumimos más. Por ejemplo, una persona que es adicta al alcohol, una persona que es adicta al tabaco, inicia primeramente con uno o dos cigarrillos, o a lo mejor una o dos copas de alcohol, y poco a poco va generando esta tolerancia, es decir, que puede hacer más, puede consumir más. Y entonces se va haciendo todavía más grande y por lo tanto más grande el problema. En el caso de la tecnología, esta tolerancia se basa en el tiempo. Es decir, anteriormente ocupaba media hora para estar dentro de una red social, ahora ya no es suficiente media hora, ahora necesito 2 horas, 3 horas, 4 horas. Entonces, poco a poco nuestro cuerpo se va acostumbrando a esa cantidad de información, en este caso que le vamos agregando, ingresando a nuestra mente, y poco a poco vamos consumiendo más. Ahora, también generamos, o se puede generar este abandono de los intereses hacia otras actividades, es decir, si anteriormente ocupaba 2 horas del día para hacer ejercicio y a lo mejor preparar algún alimento sano, hoy ya no lo hago porque paso más tiempo conectado a las redes sociales o chateando o viendo videos, ¿sí? Entonces, poco a poco vamos quitando o eliminando estas actividades y agregando nuevas, digamos en este caso del mismo dispositivo, ¿no? Y cada vez es más el tiempo que estamos utilizando. Ahora, también tenemos una persistencia en el uso de actividad a pesar de percibir los daños. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que yo sé que es dañino el consumo de esta actividad, de la conexión a internet, de las redes sociales, o incluso del propio dispositivo, sé que me hace un daño, sé que me está afectando, sé que estoy invirtiendo tiempo para, a lo mejor para estar dentro de las redes sociales, pero no para dedicarle tiempo a mi familia, o tiempo a mis hijos, o tiempo al estudio, y sé que me está afectando y aún así lo sigo utilizando, significa que también ahí ya tenemos un problema. Entonces, si alguno de ustedes o algún familiar o amigo conocido presenta, consideran que tiene más de tres de estos criterios, es importante que se comiencen a revisar o analizar. Continuamos. Y viene aquí una pregunta un poco interesante, ¿no? ¿La tecnología es realmente necesaria? Yo sé que muchos de ustedes me van a decir sí, sí la necesitamos, sí es necesaria, y habrá quienes me digan que no.
Y aquí estoy seguro de que se va a dividir en dos partes, es decir, las personas que son adultos mayores, y por adultos mayores me refiero a aquellos que tengan aproximadamente arriba de 60 años, probablemente me dirán, no, no es necesaria, yo nací sin ella, crecí sin ella, y probablemente ni siquiera me llegue a utilizar ciertas herramientas o ciertos dispositivos, ¿no? Entonces, para nuestro día a día, te puedo decir que no es necesario. Pero va a haber otro grupo, sobre todo de gente adulta o joven, sobre todo de niños, que sí lo van a considerar y sí van a decir, sí, la tecnología es estrictamente necesaria por todas las actividades que realizamos todos los días. Y entonces, aquí es importante que nosotros, dependiendo del grupo en el que estemos, hagamos también una separación de cuándo realmente es necesaria y de cuándo no. Por ejemplo, en general se pueden establecer estas dos divisiones, cuándo es necesidad y cuándo se convierte en una actividad de recreación. Una necesidad, por ejemplo, lo vimos hace algunos meses, un par de meses, con el tema de los trámites que se tenían que hacer para el SAT, donde todo el mundo se volvió loco porque jamás había hecho un cita en el SAT, jamás había hecho un trámite por internet, o siquiera por lo menos sacar la cita, y te pedían ahí una serie de pasos que ni siquiera sabíamos cómo tomar la computadora y demás. Entonces, en este momento, bajo esas circunstancias, se volvió una necesidad. Y sí, estamos justamente en el proceso de digitalización. Muchas empresas o muchos organismos gubernamentales están justamente en este proceso de transición de llevar todo en papel y pasar a la digitalización, ¿no? Y es bueno y malo que estemos en este proceso de cambio. Bueno, porque curiosamente vamos a ver que los trámites van a ser más rápidos, van a ser más ágiles, pero también el hecho de no tenerlo, de que ciertas personas no tengan acceso a estas nuevas tecnologías, va a haber esta limitación. Entonces, estamos en ese proceso y hay que tener cuidado en cuándo determinar cuándo se vuelve necesidad y cuándo no lo es. Tenemos la necesidad de comunicarnos. Escuchaba, por ejemplo, hay una conferencia que decía que cuando se presentó por primera vez el teléfono móvil como smartphone, decía, bueno, tiene todas estas herramientas, tiene todas estas funciones y aparte hace llamadas, ¿no? Como que hoy en día las llamadas ya no son la prioridad sobre un dispositivo móvil, en este caso, o sobre una computadora, sino se han vuelto una herramienta más, ¿sí? Es algo secundario. Lo importante es que tenga conexión a internet, lo importante es que tenga redes sociales y que me soporte cierto tipo de juegos que yo necesito. Entonces, la necesidad sí es justamente esa comunicación, ¿no? Por ejemplo, para quienes somos medios desorientados, que necesitamos constantemente estar ubicando ciertos lugares porque tenemos que movernos, porque nuestro trabajo a lo mejor así es, porque a lo mejor tenemos la duda y el riesgo a lo mejor de perdernos, bueno, entonces sí se vuelve una necesidad, pero solamente para ese momento. Hay quienes, por ejemplo, no pueden salir al súper o no pueden salir al cine o a una plaza comercial porque necesitan forzosamente conectarse al GPS y ver cómo llegar, ¿no? Y saber cómo llegar, cuando lo han hecho a lo mejor muchas veces, ¿no? Cientos de veces, saben cómo llegar, conocen las alternativas en caso de que alguna vialidad esté cerrada, pero ya se vuelve también una adicción a las ubicaciones, en este caso a los mapas. Por ejemplo, también es una necesidad los textos informativos o científicos, ¿sí? Claro, siempre y cuando estos vengan de fuentes fiables. Tenemos, por ejemplo, una necesidad hoy en día de la educación en línea y, por ejemplo, esta transmisión es un ejemplo de ello, ¿no? Queremos conocer acerca de un tema, queremos saber o queremos recibir una capacitación o tenemos alguna reunión con colaboradores y, obviamente, tenemos la necesidad de tomar estos cursos o estas capacitaciones en línea, ¿no? A través de un dispositivo y a través de una conexión a internet. Entonces, sí es una necesidad. Y finalmente, por ejemplo, la elaboración de trabajos o de actividades digitales, ¿no? Como la elaboración de un documento electrónico, hacer una hoja de cálculo, hacer una presentación,
Entonces, todas estas actividades se pueden considerar una necesidad. Sin embargo, a veces le damos más prioridad a las recreaciones que a las necesidades. Por ejemplo, en el caso de las redes sociales, como lo decíamos hace un momento, los juegos locales o los juegos en línea, a la actividad de ver videos o de escuchar música, si bien la música no es mala, a veces no podemos hacer nada si no tenemos música, ¿no? No podemos estudiar si no hay música, no podemos viajar si no hay música, o incluso dentro de una convivencia social, no podemos estar si no hay música, ¿no? Entonces, la música también ha entrado ya dentro de este rol de las adicciones. Y bueno, antes de pasar a alguna de las preguntas que me hicieron hace un momento, lo primero que debemos hacer es identificar estos grupos vulnerables que son propensos más a las adicciones de la tecnología. Por ejemplo, en el caso de los adultos, pasa mucho y está justamente en este proceso de transición, es decir, las personas que hoy en día tienen, por ejemplo, 45, 50 años, que tienen acceso a un teléfono móvil, que lo utilizan con regularidad, muchos de ellos tienden a decir, tengo la necesidad de utilizar el dispositivo o la conexión a internet porque me mandan información de mi trabajo. Pero a veces llega a tal grado o a tal punto que esta necesidad de tener el dispositivo o de estar conectado los lleva cada 10 o cada 15 minutos, incluso cada minuto, cada 10 segundos a estar revisando el teléfono para saber si les ha llegado una actividad nueva o si tienen alguna notificación por parte del trabajo. Entonces, este grupo se considera principalmente para aquellos adultos que trabajan y dependen de cierta manera o de cierta forma de estas herramientas digitales. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando los adultos, sobre todo las personas trabajadoras, tienen constantemente este uso del teléfono, ¿no? A veces pasan más tiempo en llamadas con compañeros de trabajo que realmente conviviendo con la familia o realizando alguna otra actividad de salud. Aunque es de menor cantidad o de menor proporción en los adultos, sí ya se está generando. Y una muestra de ello es, por ejemplo, en el caso de los grupos. Hablando de una red de comunicación a través de chat, esta adicción a los grupos, ¿no? Cada vez que hay alguna actividad en el trabajo o dentro del círculo familiar, es como de, vamos a crear un grupo para atender esta actividad, ¿no? Cuando es tan sencillo como realizar una llamada o reunirnos y en ese momento ponernos de acuerdo. Esta adicción a los grupos se está volviendo muy fuerte, sobre todo en la comunidad de personas adultas. En el caso de los niños, tenemos, por ejemplo, que están teniendo una fuerte adicción generada, creo yo y desde mi punto de vista, por un poco de la desobligación por parte de los padres. ¿Qué quiere decir? Es muy fácil para los padres hoy en día darles el teléfono móvil a los niños, o darles las tabletas, para que ellos se puedan entretener. Y esto justamente es uno de los errores que estamos creando como padres o como personas adultas, porque el niño crece creyendo que necesita el teléfono o necesita la tableta para poder recrear, para generar una actividad recreativa, ¿no? Y le estamos delegando, así como antes se decía acerca de la televisión, de que muchos niños se educaban con la televisión, bueno, hoy en día lo estamos haciendo, pero con el teléfono móvil o con la tableta. Entonces, uno de los grupos más vulnerables es el de los niños, porque ellos no están tomando la decisión de tener el teléfono, sino es el de los padres, el de darles o de facilitarles el uso de este dispositivo. Entonces, de los que más hay que tener cuidado, sobre todo es con los niños, porque ellos no comprenden, no saben, no tienen noción de qué es una adicción, ¿no? Y el tratamiento de las adicciones en niños es muy complicado, es muy difícil. Entonces, ese es uno de los grupos a los que más hay que tener cuidado.
Tenemos, por ejemplo, el grupo de los adolescentes con cuadros de depresión o cuando son demasiado introvertidos. Se ha generado una tendencia muy grande, sobre todo en adolescentes, de introducirse a los juegos en línea de clasificación MMORPG. Sé que suena muy complejo el concepto, pero se trata más acerca de los juegos de rol. Es decir, yo tengo un personaje al cual voy estilizando, le voy agregando accesorios, hago ciertas actividades con ese personaje. Y bueno, hay muchos, no voy a mencionar las marcas y los ejemplos de este tipo de videojuegos, pero lo hacen precisamente porque en la vida real son personas o son adolescentes que son demasiado introvertidos, es decir, no saben comunicarse con las demás personas y lo hacen a través de los juegos, ¿no? Lo hacen a través de estas actividades. Entonces, en el caso de los adolescentes siempre hay que tener cuidado cuando detectemos ciertos arranques o ciertos desplantes en cuanto al aislamiento. Es decir, sí, es normal, es natural que un adolescente se encierre en su recámara, que, por ejemplo, evite el contacto con la familia o evite el contacto con los amigos o los compañeros de clase, pero no debemos de dejar que sea tanto y que tengan la facilidad de tener un dispositivo. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es tratar de recluirse ahí, tratar de sentirse bien, de sentirse desde una posición en la que nadie los está molestando, nadie los está afectando y que ellos son libres de hacer lo que quieran dentro de las redes sociales o dentro de los videojuegos. Y finalmente el grupo de los jóvenes. Cuando, por ejemplo, tienen problemas de autoestima, ¿sí? Por lo regular están justamente en este proceso o en esta etapa de entender su rol dentro de la sociedad o dentro de la vida misma y tienen, por lo regular, una autoestima baja. Personas con autoestima baja siempre van a generar adicciones, por ejemplo, con sustancias como el alcohol o el tabaco o en este caso con adicciones a la tecnología. Y en los jóvenes particularmente, aquí ya hay una brecha muy pequeña entre adolescentes y jóvenes, por ejemplo, sobre el famoso, bueno, estas redes sociales donde realizan videos y realizan actividades o los famosos trading, este tipo de actividades o este tipo de adicciones a estas redes sociales se basan mucho en la aceptación. Entonces, cuando un joven tiene problemas de aceptación, por lo regular va a buscar esa aceptación dentro de las redes sociales. Entonces, uno de los principales grupos vulnerables es eso, es la aceptación, y puede abarcar desde niños, adolescentes y jóvenes, pero se ve hoy en día más en jóvenes, ¿no? Por esa razón hoy en día tenemos demasiados influencers, ¿no? O demasiados jóvenes que aspiran a ser influencers, y a veces no de la manera más sana, ¿no? Hay muchos influencers que, por ejemplo, se dedican a dar sesiones o pequeños tracks de, por ejemplo, de información de, por ejemplo, de matemáticas, de ciencia, de historia, de geografía o de política incluso, pero curiosamente resaltan más aquellos que hacen otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en estos tres grupos, que son los principales, en los niños, adolescentes y jóvenes, con la necesidad de la aceptación y lo que las redes sociales les dan, ¿no? Un like para un niño o para un adolescente o para un joven siempre va a ser de agrado, de buen gusto, ¿no? Ese like es una aceptación de alguien, y cuando tienen miles o incluso millones de likes significa exageradamente demasiada aprobación, y ahí es donde viene la adicción. Y finalmente, ¿qué puedo hacer si soy un adicto o conozco a alguien? Primero hay que identificar al grupo al que pertenece, es decir, no todos se tratan de la misma manera. En el caso de un adulto, es más sencillo o es más fácil. Por ejemplo, ahí se pueden realizar pequeñas intervenciones
pueden realizar intervenciones para pues tratar de sacarlo de esta necesidad de estar haciendo publicaciones o estar haciendo grupos, cientos de grupos para cualquier actividad, ¿no? Que es donde más se ve reflejado. También hay que identificar el nivel de adicción. Tenemos por lo menos 4 niveles. El primero sería la experimentación, es decir, no sé cómo funciona o no sé cómo se hace, voy a probar. Tenemos, por ejemplo, el uso, que es el uso cotidiano que le podríamos dar todos, y que se da en ciertas oportunidades, ¿no? Tengo un teléfono y a lo mejor me pongo a ver un video, una película, a lo mejor ingreso a una red social y lo hago ocasionalmente, es decir, solamente a lo mejor cuando tengo tiempo libre. Y tenemos el abuso. El abuso es aquel cuando pasamos de hacerlo ocasionalmente a hacerlo frecuentemente, es decir, cuando es casi diario, casi todas las semanas. Y cuando rebasamos ese umbral del abuso y pasamos a la adicción, que es el último nivel, empezamos a presentar, por ejemplo, algunos problemas con la familia, en el trabajo, en la escuela, tenemos un problema de déficit de atención y, bueno, se van generando esos trastornos psicológicos o estas alteraciones de lo que normalmente hacíamos. El problema hoy en día es que como estamos haciendo que nuestros niños jóvenes o adolescentes ya vayan con esta adicción desde el principio, ya no sepan que realmente es una adicción y lo comiencen a ver como una necesidad. Bien, entonces, por ejemplo, si se trata de adolescentes o de niños, por ejemplo, voy a comentar rápidamente el caso de un niño o de un adolescente hace un par de años, más o menos por principios de 2020, cuando comenzó la pandemia. La familia es cercana a mí por algunas actividades que realizábamos y un día de la nada los padres de este jovencito me pidieron que por favor les ayudara porque tenían problemas con su hijo por el acceso al internet. Entonces lo que hice fue generarles una restricción en el módem del internet de la casa, a modo de que él no tuviera acceso a internet y que los demás sí pudieran. Y tanta fue su necesidad de este adolescente, que incluso me imagino que logró conseguir mi número a través de sus padres, robándoles el teléfono a sus papás, porque ya a veces me llegaba a marcar a las 3, 4 de la mañana, mandándome mensajes y pidiéndome, rogándome y suplicándome que por favor le diera el acceso a internet. Entonces estuvimos trabajando con él cerca de 3 meses. Fue un poco difícil porque esto desencadenó algunas reacciones en él. Se volvió agresivo, se volvió intolerante, se volvió incluso depresivo. Pasó por una serie de etapas que fueron muy difíciles tanto para sus padres y obviamente para mí por la incomodidad de que pues yo no podía hacer nada, primeramente porque pues él no era un familiar mío, pero sí porque había una buena relación con mis papás de este niño y pues obviamente lo que tratábamos de buscar en él era que comprendiera que no necesitaba esa conexión a internet por un juego que se ha vuelto muy de moda. Y entonces fue muy difícil, fue muy complicado. Después de 3 meses, después de que sus padres sufrieron todo este tipo de berrinches y de agresiones por parte de este niño, finalmente logró entender y comprender que lo que tenía ya era un problema de adicción. Entonces, es complicado. Y respondiendo, por ejemplo, a alguna de las preguntas que, por ejemplo, me hacían hace un momento, acerca de si existen algunas clínicas o algunos lugares en donde se puedan atender este tipo de adicciones, la respuesta es, y créanme, por lo que yo he investigado aquí en México, por lo menos en la Ciudad de México, no existen centros de atención especializada para las adicciones al uso de la tecnología.
se trata únicamente desde dos aspectos. Uno, a través de un psicólogo, es decir, acercan sobre todo a los menores de edad o a los jóvenes a un psicólogo. El psicólogo hace una valoración y a través de esa valoración incluso han llegado a separarlos. A decir, ¿sabes qué? Ya necesitas un tratamiento psiquiátrico o se puede atender a través de la familia y a través de ciertas sesiones y actividades en conjunto. Desafortunadamente, aquí en México por lo menos no, en donde sí he encontrado información acerca de estos lugares es en España, sobre todo por el tema del lenguaje. En España sí hay centros de atención para las adicciones a la tecnología. Porque si aquí en México tenemos ya esta tendencia a la conectividad, por lo menos en la Unión Europea es mucho más libre, ¿no? Y de mayor velocidad, y de mayor capacidad, entonces, por lo tanto, la adicción ha sido más grande. Jesús, ¿me recuerdas cuál era la siguiente pregunta? Ok, tenemos la siguiente pregunta. Bueno, en este caso nos comenta Víctor Herrera, ¿cómo puedes dejar esa ansiedad de lado de revisar constantemente el celular por si una persona te escribe? Ok, en ese caso hay, por ejemplo, la forma más sencilla sería quitarle el sonido, quitarle el vibrador y hacer pequeñas sesiones, pequeños ejercicios de desconectarlo o de ponerlo, por ejemplo, en modo avión, y sabiendo que no tienes conexión, pero tienes el teléfono. Los sonidos o la vibración del teléfono hacen justamente que nos genere esa ansiedad por verlo, por saber qué está pasando. Créanme que el hecho de estar desconectado 10, 15 minutos fuera del teléfono o lejos del teléfono, no va a pasar nada. Es decir, siempre lo he dicho y yo lo hago como ejercicio, ¿no? Si necesitan algo, y a veces se los marco así textualmente a familiares, amigos, si necesitan algo, márquenme, ¿no? Si es algo urgente, márquenme, y si no, manden un mensaje, y por lo regular contesto cada 2 horas. No es como de que no tengo esa necesidad de contestar de manera inmediata, salvo ciertos contactos o ciertas personas. Y justamente, bueno, Víctor Herrera nos solicita, ¿qué consejo le podrías dar a las personas que tienen esta obsesión por revisar 2-3 minutos su dispositivo móvil cada rato? Ok, todo se basa en la frecuencia. Por ejemplo, hay algunas aplicaciones móviles, valga la redundancia, se pueden instalar en el teléfono, y lo que podemos hacer es justamente hacer una medición de con qué frecuencia y durante qué tiempo utilizamos el teléfono. Por ejemplo, hasta hace 5 años el promedio de uso del teléfono en el día era aproximadamente de 3 horas. Hoy en día ha subido de 4 a 4 horas y media. Entonces, la mejor forma de alejarse del teléfono siempre va a ser el tratar de darle prioridad únicamente a lo que sí lo es. Por ejemplo, quitarle las notificaciones a las redes sociales, a menos que se trate de una actividad del trabajo. Pero sonidos, vibraciones y notificaciones han generado justamente esta adicción al estar frecuentando el ver el dispositivo. Como siguiente pregunta, Jesús Nava nos comenta, ¿en qué momento el teléfono deja de ser una herramienta y se vuelve un obstáculo? ¿En qué momento? ¿Me repites la pregunta, perdón? ¿En qué momento el teléfono deja de ser una herramienta y se vuelve un obstáculo? Ok, hay ciertas cosas que, por ejemplo, no podemos, mejor dicho, hay ciertas actividades que podemos hacer sin el dispositivo, sin el teléfono. Por ejemplo, en el caso de los trámites, como lo decía hace un momento, pues a veces incluso las organizaciones ya nos dicen, ¿no? Tienes que hacerlo a través de internet, a través de un teléfono. Y hasta ahí es una necesidad. ¿Cuándo se convierte en un obstáculo? Cuando
ya no tenemos el control sobre esa actividad, es decir, nos dan las dos opciones. Tienes la opción, por ejemplo, de tomar una clase presencial o de tomar una clase en línea, ¿no? Entonces, el obstáculo que vemos en acercarse presencialmente es, híjole, pero me tengo que trasladar y tengo que hacer más cosas y por el teléfono es más sencillo. Sí, pero la comunicación o la forma de interactuar con un maestro o con un docente no se va a comparar. Entonces, se vuelve ahí ya un obstáculo para una modalidad de comunicación. O incluso, por ejemplo, cuando presentamos el problema de tengo que hacer esta actividad, pero necesito el uso de internet. Entonces, pero no tengo el internet, entonces tengo que acercarme a cierto lugar o a cierta zona donde sí tenga este acceso. Entonces, el problema no es el dispositivo, a veces, muchas veces el problema es el que si no lo tengo, ya me bloqueé, ya no puedo hacerlo. No, sí hay otras formas o hay otras alternativas para realizarlo. Ok, tenemos la última pregunta en el chat. Comentan, ¿crees que la pandemia afectó a la población con respecto a las adicciones a la tecnología? ¿Y qué nos recomendarías en cuestión a ello? Sí, con la pandemia vimos una aceleración del uso de la tecnología. Como lo decía al principio, si bien no es malo, el problema es que ahora lo volvimos una necesidad. ¿Qué quiere decir? El tomar clases en línea, sobre todo para los niños o adolescentes o jóvenes, no era necesario, tenían un maestro, tenían un docente, pasaron a las clases en línea y esto fomentó indudablemente el uso de... lo veo mucho dentro de los pilares, llegan muchos jóvenes, llegan muchos adolescentes o adultos incluso, pensaríamos que tienen las herramientas o tienen el conocimiento básico para utilizar una computadora y para hacer alguna actividad, y resulta que no. Entonces, esta tendencia o esta división que hay entre estos dos grupos, de los que sí y de los que no, se basa mucho, sobre todo, en la ignorancia sobre la digitalización. Es decir, simplemente es aprender a diferenciar cuándo sí debo y cuándo no. Por ejemplo, yo no veo a ningún niño, joven, adolescente o joven adulto, no importa de qué nivel, qué edad tenga, no los veo adictos a hacer documentos electrónicos, los veo adictos a las redes sociales o los videojuegos. Entonces, la pandemia vino a hacer que muchas personas adultas que no conocen o que no saben qué es un teléfono, cómo se utiliza, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, se los proporcionaran a niños, adolescentes o jóvenes que tampoco sabían exactamente cómo hacerlo, y muchos de ellos descubrieron o conocieron que hay un mar, un mundo o cientos de mundos de información o de actividades que se pueden realizar. Entonces, ahí yo lo que recomendaría es, dentro de los pilares tenemos algunas actividades de alfabetización digital, y es que se acerquen con nosotros para que pues conozcan un poquito más el que sí pueden, el que no pueden y el que no deberían, sobre todo en este caso nuestros hijos, nuestros jóvenes, hacer con un dispositivo. Ok, sería todo, literalmente todas las preguntas en el chat. Nuevamente te agradezco por compartir este gran conocimiento con la comunidad. Una fuerte felicitación. En el transcurso de literalmente el final, bueno, sí, creo que se trabó un poco mi micrófono. Literalmente una fuerte felicitación a ti, Julio. Literalmente se quedaron algunos comentarios pendientes. Te recomiendo darle una pequeña vuelta y dedicarle literalmente toda para contestar todas estas dudas e inquietudes que se postearon durante la transmisión. Y muchas gracias a la audiencia que nos acompaña. Nos vemos en la próxima transmisión de Viernes de Tecnociencia. Sí, Jesús, muchísimas gracias.